bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer estos bombones Ferrero veganos. Miren la pinta que tienen, son muy fáciles de hacer, muy pocos ingredientes, saludables, sin azúcar refinada. Vamos a usar avellanas, dátiles, chocolate amargo y cacao. Esos son los cuatro ingredientes que necesitamos para prepararlos, así que vamos ya mismo a arrancar con esta receta. Para preparar estos bombones Ferrero veganos, lo primero que vamos a hacer es formar una pasta de dátiles. Para eso vamos a descarozar cada uno de los dátiles, vamos a abrirlos así como estás viendo, sacarles los carozos y los vamos a colocar en este vaso para poder mixearlos después. Vamos a usar en total 6 dátiles, estos son dátiles Medjool, así que si usan dátiles más chiquititos, entonces asegúrense de usar más o menos 3 cuartos taza. Una vez que tenemos todos los dátiles en nuestro vaso del procesador, vamos a agregar 1/4 taza de agua y vamos a empezar a procesar muy bien hasta formar una pasta homogénea. Y una vez que tenemos la pasta ya formada, la vamos a pasar a un bowl y a esto le vamos a agregar 2 cucharadas de cacao amargo, elijan siempre un cacao amargo sin azúcar, y vamos a agregarle también 3/4 taza de harina de avellanas. Para hacer esta harina de avellanas, simplemente pones las avellanas en una licuadora y las licuas hasta formar una harina fina como esta. Vamos a mezclar muy bien con una espátula hasta que todo esté bien integrado. Y una vez que lo tenemos así, vamos a empezar a formar nuestros bombones. Vamos a agarrar un poco de la mezcla con una cucharita y vamos a colocar una avellana en el centro, vamos a formar una bolita y la vamos a pasar por estas avellanas picadas que tengo por acá, que para formar estas avellanas picadas simplemente las pones en una tabla de madera y las picás con un cuchillo hasta que queden así bien chiquititas. Una vez que nuestros bombones están bien cubiertos de estas avellanas, las vamos a dejar en un platito y vamos a continuar con todo el resto de la masa. Y por último, vamos a cubrir nuestros bombones con chocolate. Para eso vamos a colocar en una cacerola un poquito de agua y por encima un bowl un poco más grande. Acuérdense que el agua nunca puede tocar el bowl para que no se queme el chocolate. Vamos a derretir el chocolate a baño María hasta que esté bien derretido. Y ahora sí, es momento de bañar cada uno de nuestros bombones en este chocolate derretido. Vamos a ir pasando a un platito con papel y manteca. Y una vez que tenemos todos nuestros bombones listos, los vamos a llevar al freezer o a la heladera hasta que se solidifique, más o menos por 30 minutos. Y listo, así quedan nuestros bombones Ferrero veganos. Como ven, muy fáciles de hacer, muy saludables, ideales para estas fiestas o para cualquier ocasión especial, cuando quieras comer algo dulce. Estos bombones son ideales para eso. Espero que te haya gustado la receta del día de hoy y si es así, te invito a darle like porque ayudas muchísimo a mi canal. Y suscríbete para no perderte ningún video que subo todos los jueves con más recetas como esta, simples, sin gluten, plant-based, saludables. Y como siempre, en la cajita de descripción de este video te dejo el link directo a la receta en mi blog, en versión imprimible, con todos los reemplazos posibles en caso que no tengas algún ingrediente. Así que también lo puedes ir a ver en el link de abajo. Y ahora sí me despido, te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.